Dice Walter Benjamin, el pensador alemán, que la memoria abre archivos que la ciencia ya había cerrado. Cuando me llega la invitación me pongo a mirar, bueno, ¿cuál es la historia, el conflicto en la zona de la Ciénaga Grande? La zona del conflicto arranca con la bonanza paramilitar de los 80, porque el Caribe y buena parte del país se mueve de bonanza en bonanza. Ese conflicto se inicia ahí, pero nos damos cuenta que el conflicto no se inicia ahí, como decía alguien al principio del evento. Si no tenemos conciencia clara del proceso histórico, o si miramos el problema de una manera diacrónica y no le metemos a esto tiempo, temporalidad, no vamos a hacer nada. Y entonces el causante final o va a ser la institución pequeña, que no es su función, o como puede estar pensando, el causante final es el pescador, o es el pequeño agricultor, o es el pequeño ganadero, si no miramos en su contexto histórico el problema de lo que Herrera, la investigadora, llamó la planicie o la llanura del Caribe. Yo quise llamar a esto la zona central del Magdalena o la llanura del Caribe, más que chusma guerrilla y paramilitar. Por supuesto no voy a leer las 50 hojas que me salieron, solo pretendo hacer un resumen, y de ese resumen unas pequeñas anotaciones puntuales. Este es el mapa hasta el siglo XIX que había sobre la ubicación de los chilenos. El primer afectado de la llanura del Caribe tiene que ver con un etnocidio sumamente grave que nosotros todavía no hemos puesto en consideración. Este territorio que hoy estamos hablando, de este territorio de los que vivimos la mayoría, porque ahí investigamos o porque ahí vivimos, era el Ochimila. Y desde 1492 hasta hoy en día sigue siendo robado y manoseado por todas las instituciones, buenas y malas, consciente o inconscientemente. Todo ese territorio era Chimila, pero todo ese territorio era denominado, como dice Herrera, por salvajes. Recientemente el profesor Ray Sidney publicó a través de la Gobernación un texto importante para mirar esas dinámicas que dieron los chimilas y que se dieron en este impresionante territorio, y las formas de resistencia que tenía y que tienen aún, y que siguen siendo vitales en la construcción de una historia del conflicto. Le comentaba entre bambalinas al vicerrector de extensión que el problema seguía siendo en 2002. Alguien le dice a 40 en el resguardo de Plato, en el resguardo de Ariguarín, hay dos indígenas que saben leer los sueños, y yo creo que ellos son los que hay que acabar, porque siempre que llegamos algo pasa y no hemos podido poner en cintura los chimilas. Entonces 40 obliga y ordena matar a dos de los grandes conocedores del juego del sueño, de la interpretación del sueño, que es el elemento vital con que los chimilas se movían. ¿Y qué tiene que ver esa masacre? Tiene que ver, pues, porque la gente entendió y le hicieron entender que si soñaba, lo mataban. Y entonces uno va a hablar ahora con algunos chimilas y entonces dicen, yo dejé de soñar, porque si soñaba me mataba. ¿No ve cómo le pasó al señor Huertas y a la señora Saavedra, que los mataron por soñar?
1492 al 2002, y para, no para de contar la historia del despojo chimila. Y claro, con la imposición de la colonización, con el sistema de colonización que se da en buena parte del Caribe colombiano, que es diferente al sistema de colonización que se da en otras partes. Este es un sistema de colonización obligado. Mier y Guerra, Maldonado, toda esta serie de colonizadores, Hurtado, toda esta serie de colonizadores obligaban a la gente de salirse de las arrocheras, de salirse de los palenques, para quedarse y conformar pueblos obligados, para exterminar a los chimilas, para exterminar a las comunidades negras raizales que se habían asentado en esos territorios, para acabar con los arrocherados, que eran movimientos, grupos sumamente importantes que le dieron la caracterización en buena parte del Caribe colombiano de libertad, porque el arrocheramiento rompía con la estructura racial con la que se había hecho el país, y en el arrocheramiento vivían negros, blancos, mulatos, es decir, gente de todos los colores. Pero eso no era necesario ni era posible para un Estado centralizado como el nuestro, y era necesario romper y acabar con ese sistema. Llegamos a 1928, desde la masacre sistemática de los chimila, hay toda una cantidad de historias de la colonización que se da en esta gran zona. La usufructuación de las grandes familias del Magdalena Grande, Guajira, Cesar y Magdalena. Por eso es importante, y a veces es complicado hablar de memoria. Dice David Rief, uno de los grandes teóricos de la memoria, que la memoria es selectiva. Y claro, en una sociedad que está dispuesta a abrir la memoria, hay cosas que se le meten en esa memoria, y entonces no sé si estamos preparados para que ciertos procesos históricos puedan salir a relucir en esta memoria. Y en esa memoria nos salen a relucir los procesos de colonización de esta zona. Y en esta zona se cometieron arbitrariedades sumamente fuertes, graves, no solamente por la gente de afuera, sino por la gente de adentro. Y llegamos a 1928, la masacre de las bananeras. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver la masacre de la bananera con este sitio? Tiene que ver muchas cosas. Primero, que se convierte como en la fecha mnemotécnica estandarte del movimiento obrero colombiano. Pero no queda sino ahí. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen las memorias y que tienen las fechas. Y entonces la fecha se folcloriza y la fecha comienza a generar cierta identidad, y entonces asociamos a la masacre del 28 con la masacre bananera, pero de ahí no pasamos. ¿Qué generó? ¿Qué consecuencias trajo? Para teóricos como Caterine Legrand, trajo el desmembramiento de los movimientos sociales, por un lado, igual que los paramilitares después hicieron, el temor a la organización, que uno lo ve y lo sigue viendo hasta ahora. Trae la disolución de una tradición de unión y trae la atomización de la colectividad. Es decir, si se había logrado cierto proceso de integración, la masacre de la bananera y el temor de la masacre genera una atomización de esos movimientos. No en vano, cuando ustedes miran la historia campesina del Caribe colombiano, o cuando miran la historia de la pesca artesanal, que es una discusión que ojalá le diéramos la misma
profundidad a la que le estamos dando a la función o no de ciertas instituciones, porque en este país no es claro quién tiene pesca artesanal y si realmente existe la pesca artesanal, o lo que hay es una mera pesca de subsistencia o de resistencia, de la que ni ustedes, ni de la mayoría de ustedes, ni yo viviríamos ni 3 días. Cuando uno trabaja con pescadores y lo ve pescando 3 o 4 pececitos para su alimentación, para pagar universidades, sus hijos, para pagar casa, luz, agua, con 4 pescaditos mal alimentados, uno dice, ¿qué pasó ahí? Pasó que los sistemas de organización que se comenzaron a gestar, se desarticularon sistemáticamente y generó una ausencia de movimiento social. Y entonces, esa ausencia del movimiento social creó lo que he llamado en otros artículos, en otros procesos, una desatención sistemática del Estado, una ausencia del Estado. El Estado centralista andino, en un acto de arrogancia, y aún lo mantenemos, la arrogancia andina quiere dictaminar y sentenciar la organización de los territorios desde Bogotá. Y desde el Santa Fe de Bogotá en su momento a Bogotá ahora, comenzaba a determinar qué era posible y qué no era posible. Y entonces construyó lo que Müller acertadamente llamó el fracaso de la nación. Y el fracaso de la nación no es nada más lo que quiere plantear el autor. Así estoy hablando para 1815 más o menos. El fracaso de la nación está ahí, que es la ciénaga. Pero que no es solamente la ciénaga. Decía, en palabras de Juan Borda, el gran intelectual de la tierra, que murió recientemente, don Manuel, que la Ciénaga Grande era el riñón de Colombia. Y a algunos le dio risa. Pero ese riñón de Colombia, ese riñón tiene cirrosis. Y ese riñón no le hemos puesto atención. Pero es que el riñón no solamente, y por eso era tan importante el conocimiento que tenía don Antonio, don Manuel, o que tienen todos, don Julio Díaz en el Caño Clarín, o todos los compañeros que están atrás, que vienen de las comunidades y que en buena parte, en mucha buena parte, las instituciones no tienen en cuenta esos saberes locales, esos saberes populares, porque ahí también el Estado centralista determinó qué era conocimiento científico y qué no era conocimiento. Y lo único que tiene puntos de indexación es el conocimiento científico. El conocimiento que tiene el campesino no sirve. Solo sirve para temporada política. Y entonces, ante esa ausencia de Estado, se crea un espacio sin Estado. Y permite, como Estado ausente, un reemplazo de Estado a través de los movimientos paramilitares y la llegada de los movimientos guerrilleros. Yo me defiendo de, y yo defiendo a. Y en esa disyuntiva, entre esa disyuntiva, hay un campesino, hay un ganadero minoritario. Y los economistas centralistas también generaron una denominación sobre el ganadero, y ganadero versus ganadero terminó siendo sinónimo de paramilitar. Porque para los economistas del centro, la ganadería no era proceso, no generaba dinámicas de desarrollo. Y entonces todo ganadero era asociado con el paramilitarismo. A nosotros nos pasa una cosa muy interesante ahora que terminamos, y ya lo estamos sacando por televisión, el documental sobre la masacre del Playón de Oro. 17 años después, la masacre se da el 20 de noviembre de 1999, perdón, el 20 de enero de 1999, hicimos un documental
Y entonces una señora campesina me decía, sí, bien, profesor, si lo que hay, ahí están los ganaderos, se nos están metiendo en los juncos, que es lo único que ellos tienen como sistema de vida, que producen las sillas de montar, los burros y los caballos. Si ven, ahí está el ganadero metido. Vamos donde el ganadero. Y el ganadero era un campesino que los paramilitares le habían matado a 9 sobrinos. Había perdido su mujer, sus hijos, su tierra, su ganado, y no le ganan sino 3 vaquitas. Y ese era el ganadero que la señora con justa razón decía, mire, así son, ese es el ganadero que tiene acabado mi territorio. Y el problema quedaba en ese ganadero de 3 vaquitas flacas y en esta campesina que no tenía sino el junco para sobrevivir. Y entonces llega el problema del paramilitarismo, que por supuesto es gigantesco y que a veces se convierte en una especie de panini, de los caramelos de panini, ¿cierto? ¿Quién reemplazó a tijera? Esa tijera lo reemplazó el mocho lo reemplazó el caballo mató al burro, el burro mató a Juancho, Juancho. Y entonces los estudiosos del conflicto se saben de memoria esas sagas. De punta a punta se saben las sagas, por eso digo a veces como que Colombia aún vivo debía hacerse algún panini en los matones de Colombia generados por el paramilitarismo. Pero de procesos no quedó nada. Y entonces hicimos una pregunta en el documento final sobre la masacre del Playón de Orozco, que hace parte de este territorio. ¿Qué sabe usted de justicia transicional? 30 preguntas se hicieron y ninguno, excepto el líder que está en la mesa, sabía qué era justicia transicional y lo sabía a medias. La pregunta que uno se hace, ¿quién tiene la culpa? ¿Y el campesino? ¿El Estado, que no ha sido capaz, metiéndole cuánto dinero, construyendo una oficina de tierras, una oficina de víctimas, una oficina de reparación, y no ha dado para informar qué es justicia transicional y en qué le representa al campesino que fue directamente masacrado, desplazado, desaparecido? Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es el papel de las instituciones? ¿Cuál es el papel mío? Por eso es que al principio decía que a veces es lamentable que uno como termine siendo como señalado de que conoce algo del conflicto cuando debíamos estar para otras cosas. Muchas gracias.